que esté interesada en este seminario, que va a estar buenazo. Es un seminario de tipo práctico. Me gustaría saber a quién está dirigido. ¿A cualquier tipo de persona o específicamente a gente relacionada con el mundo de la danza, a con la actuación tal vez, o cualquier persona puede asistir y participar? Lo importante es tener ganas. Ya. Es tener ganas de simplemente aprender, de culturizarse, y lo van a hacer. En realidad no va directamente a las personas que estén relacionadas simplemente con la cultura y todo eso, sino van para el público en general. Nos encantaría también tener niños, si así fuera posible, para el público masculino y femenino. Perfecto. Bastante interesante esto, porque yo aquí en Valparaíso creo que hay como hartas chicas que están haciendo este tipo de baile. Incluso una yo conocí a una que me hizo bailar, he bailado este baile. Ah, ¿y pudiste? Muy patéticamente, pero aquí me parece como un cierto boom, por así decirlo, en este tipo de baile, así que me parece bastante interesante que como que ustedes vengan a como a incentivar aún más este tipo de expresión artística. Claro, así es. Mira, nosotros hemos estado con los chicos del Centro Cultural Ilulasquén, y las chicas que ahora cultivan lo que es afro, acá en Valparaíso, claro, estuvieron antes ahí, en el Carmen. Y nosotras tuvimos la oportunidad de estar junto con ellas, de compartir con ellas, de bailar con ellas. Y se podrían decir que ahora son expertas bailarinas en lo que es la música afro. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos dejar más gente aquí en Valparaíso con esta cultura, con lo que es afro, que se vuelvan personas expertas en lo que es esto. El seminario va a tener lugar este fin de semana. Richard, ¿tú nos podrías dar ahí algunos detalles más de tipo logístico respecto a lo que va a pasar este fin de semana? De partida, todos los interesados que todavía están a punto, todavía pueden inscribirse, ¿ya? Ingresen a la página web nuestra, Parque Cultural de Valparaíso, pcdv.cl. Ahí vayan a donde está el anuncio del seminario y hay un mail de contacto donde pueden inscribirse. Van más de 40 inscritos, tengo entendido. Y se está pensando en 50 como máximo aproximadamente. Sí. ¿Ya? Yeah. Entonces, todavía están a tiempo. Tiene un valor módico para mi gusto, 10.000 pesos diarios. Yeah. 20.000 en el fondo por los dos días. Uh-huh. ¿Ya? Y lo interesante, pueden ver incluso un video de las chicas que está subiendo a nuestra página web, donde ellas dan cuenta de su ritmo y su sabor que llevan en la sangre. Sí, estuve viendo por ahí parte del video y claro, hay que desarrollar una destreza. Tú me dices que lo bailaste, yo me complicado de imaginar cómo es como un movimiento de cadera, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, es un baile muy alegre, donde demostramos nuestra alegría, nuestra expresión corporal, nuestro coqueteo, nuestra sensualidad. Y es un baile muy bonito, para que siempre sí, muy cultivado, sí. Siempre lo hacemos de corazón, porque lo venimos cultivando desde niña. Y hasta ahora que estamos ya más adulta. O sea, es un tema cultural muy fuerte para ustedes. Han crecido con esta forma de expresión de danza. Por supuesto. Nosotras llevamos haciendo esto desde los 4 años de edad. En el lugar donde nosotras venimos, se crece haciendo música negra, música afro. Se crece haciendo esto. Y algunos lo llevamos ya como una profesión, como es el caso de nosotras, ¿no? A nuestros 19 y 20 años que tenemos, lo llevamos ya así como que una carrera profesional, que es danza afroperuana. ¿Y qué pasa con esta forma de expresión ahí en el Perú? ¿Tiene el valor que amerita? ¿Los jóvenes se interesan por estas formas de baile, de expresión? Te lo pregunto un poco haciendo un paralelo con la realidad que tenemos acá nosotros con nuestros bailes típicos, por ejemplo. Antes no, uh-huh. Pero ahora yo creo que lo cultural en el Perú se ha desarrollado mucho, especialmente en el interior. Y se cultiva demasiado, se cultiva mucho, a la gente le interesa bastante todo lo que es cultural, todo lo que es nuestra cultura, y se realizan diversas festividades con lo que es la cultura, y los jóvenes son los principales en que participan en lo que es esto. Bueno, perfecto, muchachas, gracias por venir acá a la Radio Ritoque a incentivar a todos nuestros auditores, a la gente de Valparaíso, a que participe de esta instancia de seminario. Mucha suerte, que disfruten harto su estadía acá en nuestro país, que les vaya muy bien en los otros lugares que van a visitar, porque les cuento que el seminario va a estar rotando y se va a otros lugares después, ¿no es así, Richard? Así es, bueno, la próxima semana se va a realizar el mismo seminario en Santiago, perdón, en Concepción, uh-huh. Y el próximo fin de semana en Santiago, y ahí ya las chicas se van de vuelta a su ciudad natal.
Perfecto, así que mucha suerte con eso, ¿eh? Y que la gente ahí disfrute bailando, y ya se ve que hay un interés tremendo por participar, así que yo creo que va a ser todo esto muy multitudinario, con harta gente ahí bailando y expresándose a través del ritmo. Así que Inmed y Norma, gracias por esta visita y que les vaya espectacular. Muy bien, muy bonita la